lanzas por la borda. Y no quiero ver a ninguno nadando hasta la costa. Sí, señor. Debería llegar en cualquier momento. Quiero que todo salga a la perfección. Debemos ser muy prudentes. Será mejor que la policía no... ¡Ay, Dios! ¿Pero qué? ¡Suéltame ya! ¡Déjame en paz! Tranquilo, señor Scribbins. Silencio. Esto no es asunto tuyo. ¡Largo de aquí! Tu actividad criminal sí que es asunto mío. ¿Qué actividad criminal? ¿No puedo estar en el muelle con mis hombres esperando a que llegue un cargamento? Si es de narcóticos, yo diría que no. This better be good. What is that?
what could that be? What could be happening? What the hell is all that about? I knew there was trouble. I could feel it coming. Careful! Permanece alerta ante los imprevistos. What's going on there? Looks like trouble is brewing. Arre! What's that over there? Gracias, camarada. ¡Arribamos! Sea de gran utilidad.
en medio! ¡Ese canalla huyó por ahí! ¡Me robó el dinero! ¡Maldito delincuente! ¡Acabaré contigo! ¿Qué está pasando? Looks like a mess. What do you want from me? I'll give you anything you ask. Mal. Vamos a armar alboroto. ¡Tome! Señor, los motores acaban de llegar a Waterloo. Cuando lleguen, los hombres de Starrick descargarán el tren. A no ser que el tren ya haya salido. Reúne un equipo en Charing Cross. Les haré llegar los motores ahí. ¡Disculpen el retraso, damas y caballeros! ¡Llegaremos a la estación central muy pronto! ¿Dónde está ese maldito horario? La estación central está cerrada. Orden de Attaway. Has visto los planos, ¿verdad? ¿Habías visto este defecto? No es más que un detalle, señor. El vagón final está fortificado. El jefe de estación suele ser puntual. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando llegue la confirmación. Hazte a un lado ahora mismo. Toda esta gente estaría perdida si no les oriento. Y yo obedezco al jefe de estación. En cuanto llegue la confirmación, los llevaremos hasta la estación central. Mi compañero llegará muy pronto con el horario de la estación central. Gracias por... That's a good way of making ends meet. Sal de donde quiera que estés. Nuestros jefes pertenecen a una organización llamada... Pero no se lo cuentes, idiota. ¡Me preguntó! ¿Y piensas contárselo a todo el que pregunte?
bueno. Gracias por su paciencia. ¿Sí, verdad? No lo puedo creer. Solo ha sido un par de veces. Luego hablaremos de esto. Por ahora, mantén el pico cerrado. ¡Ve a molestar a otro! En cuanto llegue la confirmación, nos llevaremos hasta la estación central. Mi compañero llegará muy pronto con el horario de la estación central. ¡Gracias por su paciencia! ¿Crees que voy a ignorar eso? ¡Pues claro que no! Si tengo que cruzar, acabaré con tu existencia. ¡No debes! Pasajeros, se están desviando todos los trenes a la estación central. Repito, diríjanse a la estación central. Tengo que llegar a la estación central. El jefe de estación suele ser puntual. Y caballeros, por favor, no se permiten entrar. No me gusta el aspecto de esos imbéciles. Ignore it. Would you? Huh?
making a right change of yourself. ¡Voy a dispararle! Y será lo último que hagas.
Qué lástima. Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser desagradable cuando está molesto. ¡He sacrificado tanto! ¡Me niego a perder mis ómnibus! Cuando logré desengañar la luz de tu mirar, cuando el engaño y la frialdad se quemen con su luz, mi corazón debe rogar. Señor Starrick. ¡Dije que no quería interrupciones! Que al desenmascarar mi ruego no olvides jamás, mi amor, recuérdame, mi amor, recuérdame. Crawford. Ese salvaje desgarró su esplendor con sus propias manos. Debemos castigarlo. Pearl no exigiría justicia. Pearl exigiría venganza. Aprecio su pasión, señorita Thorne. Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad. Si lo hacemos, el enemigo ganará. Ocurrirá en las sombras. Ahorcarán a la señorita Fry en el patíbulo. Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate. Supongo que es necesario. No te arriesgues. Aumenta la presencia templaria en Londres. Debemos proteger el esplendor de esta ciudad. Sí, Crawford. Luego, entraremos en la cripta y juntos ahuyentaremos a las sombras. Un
¿Una carta para mí? ¿Qué tenemos aquí? Boiler, si Dresch sigue entrometiéndose, nos traerá la muerte. Estaba deambulando por la bolsa hoy y haciendo más preguntas de la cuenta sobre el banco. Si llega a descubrir mi plan, perder el trabajo será el menor de sus problemas. Firmado, Plutus. El tal Plutus es el banquero de Starrick, ¿eh? Seguro que Dresch me lleva hasta él. Mientras estás por ahí, intenta no destruir la medicina moderna, ni la red de transportes de Londres. No me hagas reír. Hay vidas inocentes en juego. Dependen de esta ciudad. Yo no fui quien dejó que Lucy Thorne escapara. Un error que pienso subsanar de inmediato. ¿Una carta para mí?